Este año, 2017, se cumplen 19 años de realizarse la Semana Cívica de Rescate de Valores Patrios del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Celedón. Este lunes comenzaron las actividades con una vocalistía y posteriormente un acto protocolario, donde se habló de que este año fue declarada de interés cultural por parte del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y la ministra de Cultura y Juventud, Silvia Durán. Precisamente durante el próximo sábado, en la actividad de cierre, se tendrá a ambos jerarcas quienes harán pública esta declaratoria. Sí, ya la declaratoria fue firmada el 6 de julio por el señor presidente y la ministra de Cultura, pero ellos quieren sumarse a la celebración de la 19ª Semana Cívica de Rescate de Valores, viniendo a hacerla pública ante el Cantón de Pérez Celedón, ante las personas que están acá, de que la Semana Cívica de Rescate de Valores tiene un valor para el gobierno, para el Ministerio de Cultura, y entonces el día sábado a las 11 de la mañana vamos a tener un acto protocolario aquí en este mismo lugar, donde el señor presidente y la ministra de Cultura va a haber un protocolo ahí, una agenda de trabajo, ¿verdad? Esa inquietud existió hace tiempo, pero hasta este año se concretó, tras también recibir el apoyo del Consejo Municipal. Bueno, esa inquietud existía desde muy antes, pero el plan de Dios es ese, todo a su tiempo. Se dio ya en este año, como usted expresa, ya ese pensamiento ya ha pasado en la Asociación de Inquilinos de hacer la petición de declaratoria, pero para como expreso, para la verdad el tiempo y para los planes de Dios el tiempo también, y este año ya de hecho lo hicimos, lo oficializamos, hicimos las gestiones ante el Ministerio de Cultura 3 meses antes de esta fecha, hicimos los aportes que corresponde para hacer apoyo a la petitoria. También agradecer al Consejo Municipal que en su momento, a petición nuestra, de la asociación. Pero, ¿qué tiene esta semana? Los jóvenes Jafet Navarro, Justin Monge y Sebastián Vargas de La Voz del Poste nos informan. La Semana Cívica y Rescate de Valores Patrios, organizada por la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal y Terminal de Buses. Único en el país con este tipo de actividades, declarada de interés cultural cantonal. Del 4 al 9 de septiembre, año en curso, será dedicado a Radio Sinaí en sus 60 años, llevando cultura a nuestro cantón y más allá. ¿Qué nos trae la Semana Cívica? Aquí se lo contamos. Pilar arroz, desgrane de maíz a mano. Lavar ropa al estilo de las abuelas, pica de leña con el hacha. Festival de la canción desde el trapiche, participan solistas, dúos, tríos y cuartetos. También habrán desfiles de transportes de los años 40. Todos los días habrá presentaciones donde participan niños de kinder hasta grupos de universitarios. Habrá participación de toda la región Brunca, todo está listo, solo falta usted, lo esperamos. Esta actividad también cuenta con el apoyo del Ayuntamiento Generaleño. Invitar a todo el cantón de Pérez Celedón, a todos los habitantes y a aquellos que traspasan nuestras fronteras como cantón a participar en esta actividad que hemos desarrollado, que hemos planificado con más de 3 meses en conjunto con la Asociación de Inquilinos. Decirles que tenemos muchas actividades culturales, artísticas, de desarrollo enfocado a lo que es la Semana Cívica. Así que si pasa esa semana por el mercado municipal, encontrará una serie de actividades.